My journey began 45 years ago. Bien, empezó hace 45 años. Si hubiera sabido el dolor y la angustia que iba a experimentar durante estos 45 años, pues quizá no hubiera empezado a hacer este viaje de ninguna manera. Pero aquí estoy en Barcelona y es muy alentador ver que la gente empieza a exigir la verdad. La gente sabe que le ha mentido desde el principio y quieren saber. Me uní al ejército en el año 50 para evitar que me reclutaran. Corea del Norte invadió Corea del Sur. Estaba en 1951 liderando las tropas en Corea en una de las guerras más sangrientas que hemos librado. Y el resto es historia. Pero la experiencia más dura que tenía que vivir fue el año 1963, cuando me destinaron a un sitio que se consideraba que era tranquilo. Fui a París, a Francia, pero no tenía ni idea de lo que encontraría ahí cuando llegara. Cuando llegué en verano de 1963, llegué con una autorización de alto secreto. Y cuando llegué, el cuartel general el nivel de clasificación de secretos era el nivel cósmico, que es la clasificación más alta que tiene ahora la NATO, la OTAN, perdón. Y yo podía trabajar en la sala de guerra, que era la sala de planificación superior de guerra. Cuando llegué ahí en verano de 1963, oí rumores sobre un estudio que se estaba realizando, y esto me interesó porque el estudio tenía que ver con los ovnis. Y a mí me intrigaba esta posibilidad. Sentía curiosidad por los ovnis, no tenía ni idea de lo que eran, qué representaban. Pero esto en el shock, en la sala de guerra lo hablábamos, y se estaba haciendo este estudio, y nos preguntábamos qué era. Pues parece que la mañana del 2 de febrero de 1961 casi empezó la Tercera Guerra Mundial. Y esto tuvo que ver con un vuelo de varias naves metálicas que volaban en formación. Llegaba a la conclusión de que el planeta Tierra y la raza humana estaba siendo observada. Era algo que había pasado durante cientos o miles de años. Llegaron a la conclusión en 1964 que había cuatro grupos distintos que venían aquí a observarnos, a estudiarnos. No parecía haber una amenaza militar porque habían demostrado tantas veces una tecnología avanzada que si hubieran sido hostiles o malévolos no hubiéramos podido hacer nada. Hay muchas cosas que aprendí que me han sorprendido. He aprendido que la raza híbrida. Nunca hemos tenido íntima con inteligencias extrañas desde el principio de la historia. Y esta relación tan íntima aún está teniendo lugar. Y esta raza aparentemente nos ha rediseñado o nos rediseñó como especie hace unos 200.000 años.